My name is Thomas Walden. I'm Supervisory Special Agent with the Drug Enforcement Administration. I'm the Section Chief, and I run our Technical Support Section out of our Office of Investigative Technology. We oversee all aspects of technology that we use in the course of our investigations. And my section in particular oversees everything dealing with emerging technology, intercepts, anything along those lines. And I'm here today to discuss with you the collaboration between public safety, law enforcement, and the regional internet registries in regards to the who is database abuse. Okay, there are several mutual concerns regarding who is database misuse and abuse for law enforcement, public safety, and the regional registries that we found. And those are, we need to ensure that the IP address holders are properly registered. We need to assure the security of and reliability of the network, assisting businesses, consumer groups, organizations, health organizations in combating abuse, and more importantly, assisting organizations responsible for the safety of the general public. Ultimately, our end goal is to engage the regional internet registries. We're hoping to find the bad actors everywhere that hinder internet investigations across the regions. And by reaching out to all five of the RIRs, we're hoping that we can come together in some sort of agreement where we can work this together. The ultimate goal is just the speed of getting legal process to the ISPs. That's the key to every investigation that we deal with. Time is of the essence. And also, we're dealing with the no data retention laws, which means operators don't have to necessarily hold on to data for that long. When it comes to public safety use of Whois searches are one of the many tools that we use as investigators. And ultimately, it's the starting point. We have cyber investigators who have a little more exposure to various types of tools. But the basic level that we use is the Whois database. And despite it being that starting point, that's where a majority of our investigators dwell in the most. Some of the issues at hand that we've come across are the IP address, chain of custody accuracy issues, which deal, of course, with the sub-allocation, and the timeliness of getting information. Or that information, some say it's old, I would say more so that it's stale by the time we go down through the different allocated or sub-allocated areas of the address itself. And also the problems expanding with the IPv6, the Internet of Things, things along those lines. And we're seeking an industry solution. We're looking to work ultimately with the RIR community for the best solution that helps all of us involved. And what we're looking at, and I want to make sure I stress this, is we're not looking for the private user information. That's not what we're looking for. You know, we're seeking the ISP closest to the user to provide the legal process to. That's it. Some of the other challenges that we come across deal with just wasting the time of the ISP when it comes to giving the right legal process. If we can shorten that time gap where we deliver it to the right person, that's going to help us to save our time, and more importantly, your time, because your time, of course, is money. And also, and ultimately, the fraud abuse and that comes about due to the use of the bad whois. As we're going out and we're speaking to all the RIRs, we're trying to find folks within that region who can address this issue by bringing to bear investigations that that have dealt with in that region. And with me, I have Eric Luis Hernandez, and he is the chief of the Judicial Cyber Investigative Unit here in Costa Rica. And he's going to present some examples of investigations that they've had to deal with and where they've had to deal with this abuse. Bueno, buenas tardes. Como bien lo indicaba el señor Tomás, yo soy el jefe de la sección de delitos informáticos de la Policía Judicial acá en Costa Rica, propiamente de la sección de delitos informáticos. Tenemos más o menos unos
18 años de existir acá en Costa Rica y realizamos lo que es la investigación de delitos informáticos, el análisis forense de los indicios informáticos decomisados, indicios digitales, y también colaboramos con otras investigaciones que no son delitos informáticos, pero que efectivamente tienen algún elemento de nuestra materia que investigar. Entonces nosotros colaboramos a las investigaciones en todo el país. De hecho, el caso que estuvimos hablando con Tomás y que les voy a presentar es un secuestro extorsivo que se presentó el año anterior acá en Costa Rica. Básicamente es un caso que se presenta en febrero del 2015. Tiene algunos puntos importantes que ahora los van a ver, que se sale de lo normal de un secuestro como se viene dando, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mundo. Bueno, el secuestro es un ciudadano canadiense y lo más interesante es que el secuestrador o los secuestradores utilizaron un correo electrónico dentro de la Deep Web. Y ahí nos cambió completamente el panorama de lo que se venía haciendo y trabajando en este tipo de casos. Y bueno, comenzamos. Como se imaginarán, un secuestro es uno de los delitos más, además de complejos, con mayor presión, debido a que está en peligro la vida de la persona o las personas secuestradas. Como les decía, el perpetrador utilizó un servicio dentro de Tor, que era SeaGain. Normalmente esta es una de las pantallas dentro ya del servicio. Por lo general, este tipo de servicios, y creo que la mayoría lo sabe, no colaboran con entes de la ley. De hecho, así lo dice explícitamente, pues desde todo se trató de contactar al administrador y obviamente no nos dio ningún tipo de información. Dijo que no, que simplemente él no colaboraba con autoridades dentro de la ley. Algo interesante y que hacía aún más complejo el desarrollo del caso es que el secuestrador en ese momento pidió de recompensa 4.000 bitcoins. En ese momento era aproximadamente $1,000,000 el tipo de cambio en ese momento. El secuestrador, a pesar de que se trató de consensar con él, él nunca cambió su medio de comunicación. Él estaba en una zona de confort y realmente fue bastante complicado. Por lo general, debido a lo complejo del caso, a lo nuevo del caso, se hicieron diferentes gestiones con diferentes cuerpos policiales, amigos, como el FBI, la Policía de España, la Guardia Civil, otras policías latinoamericanas. En realidad se comenzó a tocar puertas a ver quiénes tenían casos similares. Realmente nadie tenía un caso similar. Habían tenido casos con la Deep Web o casos con Bitcoin, pero juntos y en un secuestro no era lo normal. Como era un ciudadano canadiense, la Real Policía Montada de Canadá también nos colaboró, se compartió información, se trabajó en conjunto, que eso fue una de las grandes fortalezas del caso. Sin embargo, la investigación avanza muy lentamente, siempre con las limitaciones, sea en Costa Rica, sea en Canadá, se tenían más o menos las mismas limitaciones. En un momento se contacta también al Centro Global para Innovación de Interpol en Singapur, que ahorita es el eje que lleva la batuta dentro de Interpol en lo que es el desarrollo de investigaciones en cibercrimen y también en el análisis forense. Ellos nos dan una respuesta, nos comienzan a dar algún tipo de soporte desde Singapur y nos envían 3 expertos para que colaboren en la investigación. Se hace un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto,
Y además de las ciertas procedimientos que ya hemos realizado nosotros, se hicieron algunos otros con el grupo para tratar de resolver el caso. Como les decía, se validaron varias técnicas debido a lo complicado de la Deep Web. La investigación fue muy, muy lenta. Ellos estuvieron más o menos unos 3 o 4 días acá y posteriormente nos dieron un seguimiento desde sus instalaciones para tratar de continuar con el caso. Es interesante porque ellos vienen, como les decía, prácticamente es el primer secuestro con esas características en el mundo. Por eso es que ellos, además de querer colaborar, también ellos interactúan para poder documentar el caso. O sea, realmente fue un aprendizaje para muchos de los que estuvimos ahí involucrados. También se hicieron contactos a través de colaboración con la OEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que realmente recordemos que muchos proveedores están alojados en Estados Unidos y por estar en un país fuera de su jurisdicción, muchas veces es muy difícil compartir información, compartir datos, y principalmente en casos donde la vida de una persona está en peligro. Como conclusiones en general de este caso, yo siento que lo más importante es que a nivel al menos policial existen agencias, amigas, hay métodos a través de Interpol, de la OEA, de otras agencias que están plenamente identificados en lo que es la colaboración de ciertos delitos con ciertas características. Sin embargo, para cualquier país existe una barrera muy grande, legal, que es poder obtener información de proveedores fuera del país. Son procesos legales muy largos, complejos, y no existe un canal fluido para poder obtener información, principalmente en este tipo de casos. Para la Policía de Costa Rica fue importante el tener la retroalimentación de otros cuerpos policiales. Considero que al menos en empresa privada, a nivel de proveedores y proveedores de servicios en internet, es muy importante que tengan procedimientos y canales para ayudar a las policías, principalmente en casos de emergencia. Algunos los tienen, otros no, otros colaboran sin problema, otros nos ponen todas las trabas. Va a depender del país, va a depender de simplemente de la persona que está ahí atrás y sus políticas. Es importante que los registros de los clientes sean reales. Nos han pasado en y en otros casos que muchas veces o no se sabe quién es el dueño, o no se tiene exactamente el dato exacto de quién es el que pidió o contrató un servicio. Eso completamente nos hace más difícil la investigación de nuestros delitos, y realmente, máxime cuando estamos hablando de un país a otro, se hace aún más grande esa brecha para la investigación. Y principalmente es importante, a nivel policial y a nivel de legal, se deben de crear convenios internacionales para poder compartir, que eso es un paso para llegar a la información. El siguiente paso es de ese ente policial, esa fiscalía, etcétera, hacia el proveedor, y que el proveedor de servicios, sea cual sea, sea un juez, sea que provea servicios de correo electrónico, etcétera, etcétera, también puedan brindar la información en un tiempo razonable y principalmente con información exacta. Básicamente esa es mi presentación, un poco rápida. Sin embargo, la idea es que nos demos cuenta que este tipo de casos no solo en otros países pasa, acá en Costa Rica, y creo que estamos estamos a las puertas de que estos casos comienzan a abundar en todo lo que es
el mundo. Entonces, quería compartir con eso. Gracias. The conclusion, I mean, this was a very short cursory brief that we're doing, and this is the first of many. The other four our meetings will also be presenting. At the other four RIR meetings, we'll also be presenting either U.S. Public safety, law enforcement, or a local, some local flavor, a local agency. For instance, at Aaron next month, it's going to be a DEA, FBI, and the Royal Canadian Mounted Police. At the RIPE conference, it'll be Europol and the Spanish Guardia Civil. At AFRINIC, the African Union, and at APNIC, which is occurring now, there's a representative from the Sri Lankan police presenting in the same fashion. And we hope to make this an ongoing situation where we kind of get this discourse back and forth, this communication open between ourselves and between the regional internet registries. In parting, I'd like to just say we're working with the other RIRs to create a way forward, a policy that will be globally coordinated, consistent, and uniform to ensure that we can serve public process on carriers and work hand in hand with you. Thank you, and I appreciate you listening to me.